más bueno, que lo más bueno, en que pueda usted pensar, que pueda usted imaginar 10 veces, es el putas. El putas, reteniendo mulas en trochas, llevándose al incauto montañero que se metió en lo oscuro, vaciando alcancías, embobando muchachas y guaqueros. Es capaz de volver al pueblo temprano para inspirar copleros y fomentar y amenizar esperanzadoras trifulcas y encendidos proyectos políticos. El putas es tan bonito y tan inteligente y huele tan bueno que a mí me da hasta pena estar aquí hablando de él. Mejor no se habla, mejor les cuento. Pero como esto yo no soy el que lo cuenta, pues la pena se le quita a uno. Aunque sea un poquito. Vea, la niña era pálida y necia. Era una flor entre la palúdica y mediaca y vocinglera procacidad de un fango que se llamaba pueblo, que parecía un tango. ¿Quién habrá escrito eso? Pues bien, para resumir, esta niña, siendo liviana, era más bien charra, pero tenía un problema. Era gorda y cantaba. Y su padre, que tenía marranos, no aprendió nunca a tocar el tiple. Para resumir más, la niña era una violeta. El putas la enamoró. Se la llevó para la porra. ¡Ay, qué pena que vendió! No, esa no es la verdadera historia. La verdadera historia, ya enseguida se las voy a contar. El putas viene a caballo y está encendida la fiesta. Todos juntos con las palmas, no ven pues que es el putas. Esa historia es la de un grosero muy subido. Que pa' qué me voy a venir a decirles o a definirles si ya se sabe. Hizo un frío del putas. De esta no nos salva ni el putas. Yo a vos te quiero como un putas. Esa vieja está más buena que un putas. Vos sos un amigo más querido que un putas. ¡Bobo como un putas! Más malo que el putas. ¿Qué putas querés? ¿Qué putas viniste a buscar? Que te lleve el putas, que me lleve el putas, nos llevó a todos el putas. ¿Por qué no nos llevará el putas? ¡Que vivan las put...! Perdón, no, esa parte no. Y demás espantudas alusiones a el putas de uso habitual entre la presupuestífera muchedumbre. Es que al putas de un pedestal de oro y nácar con perlas y diamantes y rubíes encastados, no debería de nadie bajarlo nunca mínimo. Yo daría todo lo que tengo por ver al putas un día y entregarle mi vida de vasija vacía para que haga con ella lo que bien le venga en gana. Siendo tan elegante, tan brillante, tan malo y tan bueno, tan bonito y tan feo. Eso está más contradictorio que un putas. Pero bueno, sé que me engaño. Yo he aprendido a vivir con esta asfixiante presencia de ausencia del putas. Que ya nadie me hable, ni me ponga cuidado. Ay, ni el putas. Por eso he dejado esta llave abierta. Va la historia. Cuanto baraja el dueño, canta el sello del corazón infame, alien, armada, inerme hasta los dientes, como mi abuelo, que no tenía dientes, como mi abuelo, que no tenía dientes. No tenía dientes. Si yo te digo, quedo, que no es un despropósito decirte así estas cosas desobligantes, hueras, no me creas ser tonto porque me creas duelo, que yo me vivo riendo. No me creas que me hago pendejo en media tarde para verte las lidias y, ¿por qué no?, las tetas. No me creas ni de noche ni de menos, ni de pura querida que sos vos, ni más ni menos. Créeme, de la más radiante y llana manera de creer uno las cosas. No creerlas al fin o no del todo, pero seguramente y sin embargo, es decir, no ni nada. En todo caso, que hablar solo es maluco, sobre todo cuando uno no está solo. Estando solo en casa, yo te cuento. Mi casa tiene dos lagos que yo vine a construir. Me corté un dedo el domingo, sin querer.
y me salió sangre. Cuando volví de Santander, habían puesto hijos los peces de colores. De colores los peces, no los hijos, que los hijos eran de un color. El hueco lo empecé a abrir en enero y terminé de día a mediodía. Y me eché tierra en un ojo, también sin querer. Una tierrita, un mugrecito mugrosito. Una tierrita, un mugrecito mugrosito. Yo era muy bobo. Me preguntaban que qué es lo primero que se le mira a una vieja. Pues las tetas y el culo, respondía yo naturalmente. Ahora respondo lo mismo. Lo que pasa es que ya no me lo preguntan tanto. Bueno, la verdad, creo que solo me lo preguntaron una vez. O creo que lo vi en televisión. En fin, la diferencia radica en que antes yo me lavaba los dientes más seguido. Y me encantaba bañarme con agua fría. Cosa espuria, desde luego despreciable. Y ya que voy entrando al 40 y tanto piso dentro de un año, me va a ir llevando pero el putas. Porque cuando yo estaba chiquito, me robé 2000 pesos de mi casa. Yo creo que para que me pararan bolas. Si vos no me paras bolas, amor mío, ya mismo me voy matando. Pues no ya, sino cuando no me pares bolas. Si no me paras bolas. Que si me paras bolas, pues ¿para qué me voy a matar, ni huevón que fuera? Pero bueno, hablemos un poco de mi abuelo. El abuelito mío se perdió cuando tenía 5 años en el monte. Es decir, él tenía 5 años en el monte y en el pueblo también y en todas partes, vos me entendés. Una montaña en Jardín, Antioquia. El papá de mi abuelito se fue a buscar al abuelito mío, hijo suyo, por todo ese maldito monte sin encontrarlo y se chupó como 30 aguaceros y se cayó de un puente buscando al abuelito mío, hijo suyo, que iba a ser mi abuelito después. Cuando mi papá de mi abuelito volvió a ver al abuelito mío, hijo suyo, mi papá de mi abuelito se murió por haberse chupado esos 30 aguaceros y por haberse caído de ese puente. Cuando yo bajaba del pueblo ese día, todo borracho, me dio tanto pesar acordarme de esa historia que cuando llegué a la casa me tomé sin querer un vinagre que debía llevar guardado en esa nevera por lo menos 3 años. Oiga, vomité la noche entera y me levanté con un guayabo el berriondo. A vos no tiene por qué darte por tomar vinagre sin culpa porque mi abuelito no era nada tuyo, pero en fin, lo que yo te quería contar es que cuando mi abuelito volvió de estar perdido, llegó diciendo que la madre monte dizque se lo había dizque llevado pa una dizque casa en medio del monte ese. Qué bueno acordarme del nombre de ese monte. Ese monte lo conoce todo el mundo en Jardín. Allá se pierde la gente. Pero bueno, imagínense pues que la madre monte. Tuve una tatarabuela que era bruja. Era la vieja más vieja de todas las viejas de la historia familiar. Aquella tatarabuela que era bruja tenía ancestros de las tierras del norte de España, en Cantabria, tierra de brujas. De allí emigraron hacia el sur, hacia Andalucía, tierra de brujas. Después, cruzando el océano Atlántico, llegó a instalarse
en las nuevas tierras descubiertas de América y en un gran cancel lleno de muchísimas habitaciones pasaría el resto de sus días. Entre tantos pasillos y puertas había una donde no se podía ingresar. Detrás de aquella puerta se encerraba aquella anciana, mi tatarabuela, que era bruja. Y desde el interior de la habitación se escuchaba un rumor incomprensible y se despedía un olor de albahaca, tabaco, aguardiente. Todos los niños de la familia estaban advertidos y no podían entrar. Pero a pesar de aquella advertencia y el miedo que les producía, algo los impulsaba a llegar hasta el umbral de aquella puerta. El miedo atrae, el miedo invoca. Un día la abuela salió a comprar tabaco y la niña mayor, entre todos los nietos, ya había descubierto dónde la abuela escondía la llave. Fue por la llave. Y detrás de ella, una seguidilla de pequeñines la seguía. Curiosos, expectantes, todos con el vértigo por dentro. Sentían en el caminar mientras crujían las maderas de la casa vieja que se acercaban a la develación de un misterio. La niña mayor abrió la puerta. Miró a los pequeñines antes de ingresar. Luego dio el primer paso y cruzó el umbral de la puerta con un candelabro en la mano, iluminando su entorno para poder divisar qué había dentro de la habitación. Todos los niños la miraban esperando que develara el misterio. Así que ella dio uno, dos, tres pasos y de repente la vela se apagó y la puerta de golpe se cerró. Los niños quedaron afuera y la nieta mayor adentro. Para vencer el miedo, ella, apretando el candelabro contra su pecho, susurró entonando una canción para calmar su ansiedad y su temor. Na, 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 na. Muchos dijeron que había muerto. Algunos incluso especularon que había desaparecido con un novio. Pero lo cierto del caso es que el tiempo pasó y aquella niña nunca volvió a aparecer. Y aquella vieja, más vieja de todas las viejas, siguió viviendo y siguió recitando versos incomprensibles detrás de aquella habitación que encerraba un olor a albahaca, a tabaco y aguardiente. Después de muchos años, la vieja más vieja de todas las viejas, mi tatarabuela, al fin se murió. Y una semana después de su muerte, todos los descendientes decidieron abrir aquella habitación. Abrieron la puerta. Y encontraron un baúl medio abierto, donde se veía la albahaca, el tabaco y el aguardiente de donde se despedía todo ese olor. Luego, cada uno con un candelabro iluminaba las paredes para encontrar que a lo largo del mural estaban todos los retratos de los niños muertos de la historia familiar. Al final del pasillo, un espejo grande, lleno de polvo,
El polvo dibujaba una silueta de una niña, pero no podía distinguirse su rostro. Decidieron entonces limpiarlo para descubrir el rostro de aquella imagen, y en el momento en que pasaron la mano por la superficie del espejo quitando el polvo, una voz desde el interior del espejo susurró una entonación. Un primer beso tan esperado tras los esquivos encuentros previos, y por fin ese ondular del manantial bajo la llovizna recorriendo todos los tejidos de cuatro labios y más allá. Y de repente, aquel estruendo seco sobre el tejado. ¡Bum! Que sonó como el tiro de una escopeta o como el derribo de una puerta, pero sobre todo sonó como el fantasma de colindar con la muerte tras el cerco de la huerta. Les agujereó el cepelín del cortejo y les dejó el sobresalto plasmado en los ojos, forzosamente distanciados por la sorpresa, vigilantes, temerosos. Cuando Julieta atinó a observar bajo el guayabo que cubría parcialmente el rancho, el reguero de frutas le recordó que era tiempo de cosecha. Y alejando el miedo, buscó a su romieto, tratando de reanudar el beso después de susurrarle: "Pendejo. Era una puta guayaba".